Hoy, hace 15 años que se murió mi hijo. ¿De qué estás hablando? Si tú me dijiste a mí que no habías podido ser madre. Porque no pude serlo. Por culpa de ese desgraciado. Ese miserable que me destrozó la vida. Desde que lo conozco. De Beltrán, pero vamos a ver qué tiene que ver él con todo esto. Mira, Manolita. Yo jamás. Jamás me acercaría a Beltrán si pudiera evitarlo. Te dije que teníamos muchas más cosas en común de las que creías, ¿verdad? Vale, pues es. Esto es muy doloroso para mí. Vale, es algo de lo que nunca he podido hablar. Pero también es la razón por la que quise ayudarte, Manolita. Porque yo también quiero que se haga justicia. Y el bebé que perdí. Yo ya no sé qué pensar. ¿Qué pasa con tu hijo? Beltrán me arrebató la única oportunidad que tenía de ser madre. Jamás podré perdonarlo. Jamás. Pero ese hijo era suyo. Sí. Nunca me quedé embarazada de mi marido. Y pasan los años y pasan y pasan y yo no. Por mucho que lo intento, no puedo olvidar esta fecha. Es que no tienes por qué hacerlo. Ya, pero recordarla me tortura. ¿Sabes? Recordar esta fecha me tortura, Manolita. Me produce un dolor y una rabia que no sé. No sé si puedo seguir adelante. La muerte de un hijo es lo más doloroso que hay en el mundo.